Buenas tardes. Estamos aquí para comenzar con la mesa de debate relativa a los paradigmas sociopolíticos de la cultura, el común, la cultura como bien público esencial y los derechos culturales. Contamos por invitación del Comité Organizativo de Cultura y Ciudadanía, al que agradezco personalmente y traslado el agradecimiento de mis compañeras aquí en la mesa por la invitación. En orden de intervención, con Fernando Flores, profesor titular de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, que comenzará con su intervención. A continuación, Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura. Seguiremos con María Lorenzo, que es coordinadora general de la Fundación Gaveiras. Y terminaremos con la intervención de Claudia Delso, que es gestora cultural e investigadora en Hidra, Barcelona. Luego cada una de ellas ya os dará la nota sobre su posicionamiento. Vamos a abarcar eh, un, la, el intento de, de definición o de, digamos, de establecimiento de límites marco eh, sobre qué entendemos cuando hablamos de la cultura como bien común desde un punto de vista preferentemente mecánico y técnico. No por ello espero que dificultoso o, o, o digamos, que nos extraiga ¿no? del debate más afectivo, pero desde el punto de vista del derecho, como herramienta colectiva y común. Quería dar simplemente un par de notas de introducción. Primero, eh, una nota de contexto. Estamos en Galicia, estamos en un territorio como los demás, marcado por circunstancias mucho menos románticas de las que se presentaron esta mañana, y lo digo con toda la carga de responsabilidad. Estamos en un contexto donde cuando la institución cultural se pronuncia, como el Consejo de Cultura Galega, sobre los efectos sociales y territoriales de determinados proyectos industriales, como pueda ser Altri, la Administración Autonómica recuerda que la institución cultural debe única y exclusivamente pronunciarse sobre cultura o patrimonio. Estamos aquí para defender, creo que con mis compañeras, un cambio radical de paradigma en el que ya vivimos, en el que la cultura como servicio público no es algo meramente prestacional, que también, sino la garantía y la protección de una libertad radical y fundamental, que es el motor de la transformación social hacia algo que, que nos permita participar a todas de los recursos comunes. En ese sentido, la cultura es bien común, no aquello común que nos une en lo igual sino aquello que nos pertenece indistintamente a todas las personas, individual y colectivamente. En ese sentido, trataremos de averiguar qué naturaleza o qué carta de efectos concretos de realidad produce que la cultura sea reconocida como un bien esencial, como un bien público, de dominio público, por lo tanto, un servicio público, como decíamos, enfocadas a ese paradigma de libertad y de gestión público-comunitaria, que es lo que más nos importa entrar en los espacios de decisión que el derecho ya nos garantiza y que no sabemos en qué momento nos han secuestrado. ¿no? Sin más, y sobre estas preguntas generales le doy la palabra a Fernando Flores. Bienvenido. Bien hallada. Muchísimas gracias, Ania. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por la invitación. De verdad que es un, es un gusto ya desde esta mañana estar aquí escuchando aprendiendo y, y, y bueno teniendo la oportunidad de, bueno, de trasladaros unas unas ideas eh, la, la idea la idea digamos central de, como de esta, de esta mesa es la, la idea de, por más de, de paradigma ¿no? que, y, y bueno que es un paradigma porque son es esas palabras son palabras raras que decimos a veces muchas veces pero no nos pasamos a pensar qué es lo que es un paradigma bueno un, un paradigma es un, un suelo común que más o menos aceptamos hasta que decidamos que ya no lo aceptamos, como un aceptado a partir del cual pues, eh, intervenimos, adquirimos conocimiento, tratamos de, de resolver problemas, tratamos de, de avanzar. ¿no? La perspectiva, eh, o mi perspectiva, hacia los derechos culturales, el paradigma que planteo, tiene que ver con, con que soy profesor de Derecho, con que trabajo en el Instituto de Derechos Humanos, los bomberos ven fuego, los policías ven ladrones y los... Del, del, del Instituto de Derechos Humanos, pues vemos derechos humanos, digamos que cada cual, pues vemos lo que aquello a lo que nos, lo que nos dedicamos, ¿no? eh, Yo lo que y, y después bueno algo que, 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 que nunca, porque es una de las cosas que a mí más, más me ha enseñado, es decir, tengo la, esa bueno estuve tuve la suerte de, de coordinar el primer plan eh, que se llamó nacional de derechos humanos del gobierno de España en 2000, el 2008 y tengo bueno esa un poco esa idea también eh, digamos global de la mirada de los derechos humanos en el que, por cierto, no estaban los derechos culturales, como no están tampoco los derechos culturales, sino transversalmente en el recientemente aprobado, y es una cosa de la que podemos hablar eh, después. Eh, y después eh, trabajé, y para mí fue un trabajo de derechos humanos como, como jurista, en, en una plataforma vecinal que se llama el, Bebé el Cabañal, y que eh, dio lugar a una, finalmente una sentencia del Tribunal Supremo. Eh, dando la razón a los vecinos, extrañamente, pero demostrando que las luchas, las luchas eh, eh, vecinales, cuando además son transversales, son sociales, son culturales, son técnicas, son jurídicas, cuando todo el mundo eh, empuja, a veces se gana y a veces no se gana, pero desde luego se produce algo, algo positivo. Bueno, ese es como el, 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 la perspectiva o el punto, el sitio desde donde, desde donde os hablo, ¿no? El paradigma es que los derechos culturales son derechos humanos. Los derechos culturales son derechos humanos. Hace, hace un año, ahora justo un año, 26 de septiembre lo estaba viendo qué, qué día es. 26 de septiembre de 2023, la Declaración de Cáceres dice eh, que los eh, derechos culturales son bienes públicos de carácter esencial. Los que nos dedicamos al mundo de los derechos humanos, cuando, cuando una de las cosas que trabajas en la teoría de los derechos humanos es la fundamentación. Por qué un derecho, por qué una facultad, por qué algo que tenemos la, 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 la facultad de exigir, podemos exigirlo. ¿Cuál es su fundamentación? ¿Mm? Por ejemplo, el derecho al agua es derecho humano reconocido por Naciones Unidas desde, desde 2010. ¿Eh? Eh, ahora se está hablando del derecho a los cuidados, del derecho a los cuidados. Hablamos del derecho a los cuidados, pero no hay un derecho a los cuidados como derecho humano reconocido. Empieza a ver algunas. Constituciones, alguna normativa, sobre todo en América Latina, que está incorporando el derecho al cuidado como un derecho, es decir, como una facultad jurídicamente exigible a partir de cómo está desarrollada, cómo está determinada por una norma. La fundamentación de un derecho es precisamente que es un bien de necesidad, un bien de necesidad individual y un bien de necesidad pública. Es un bien de necesidad, de primera necesidad. Por lo tanto, eh, si asumimos esa declaración de Cáceres, lo que tenemos que decir es que los derechos culturales son derechos humanos. Y aparte de lo bien que queda, o que quedaba, porque los derechos humanos ya no están de moda, como no está de moda el amor y no están de moda otras cosas que son buenistas y, y, y realmente peligrosas, porque hay mucho desprecio desde donde lo hay. Eh, los derechos humanos eh, no es solo una digamos, no es una frase, no solo es un claim. Los derechos humanos tienen efectos jurídicos, aparte de los efectos éticos que, a los que uno puede eh, eh, atribuirles. ¿no? O debe tenerlos, porque si hay unos tratados internacionales eh, que están incorporados a los ordenamientos jurídicos, también al ordenamiento jurídico español, y el ordenamiento jurídico de español dice que, eso, que lo que esté incorporado al ordenamiento jurídico se puede exigir y son derechos humanos, podemos exigirlos. Por lo tanto, y es una de las conclusiones que llegará al final, poner el foco en que los derechos culturales son derechos humanos implica no elevar el nivel de los derechos culturales, sino ponerlos al nivel en el que realmente están y que muchas veces no consideramos. Yo soy de los que piensan que los ODS, que están muy bien, son en el fondo un intento de rebajar la potencia de los derechos como derechos humanos y como derechos exigibles. No estoy en contra de los ODS, en absoluto lo estoy, pero hay que tener en cuenta que los ODS lo que tienen detrás son derechos humanos, que son muchas veces derechos exigibles. ¿no? Ese, enfoque, esa, 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 ese punto de partida, ese paradigma, lo que implica es acercarnos a los derechos culturales con un enfoque de derechos humanos. El enfoque basado en derechos. ¿Eso qué significa? Eso significa una, una mirada, digamos, que la, la, la trato de resolver en tres puntos para no alargarme. Una mirada, enseguida las, las desarrollo mínimamente, de concepto, conceptual, una mirada normativa y una mirada de metodológica. La mirada conceptual es que cuando trabajamos los derechos culturales tenemos que saber siempre que estamos hablando precisamente del mundo de los derechos humanos. Estamos en ese núcleo, en el núcleo de los derechos humanos. Ya os adelanto, y muchos lo sabéis, es que los derechos humanos, los derechos fundamentales, son el núcleo del pacto social, son el título primero de la Constitución española. El resto de la Constitución española, la Constitución española está organizada estructuralmente para que se protejan y garanticen los derechos fundamentales. Monarquía-república, centralizado o descentralizado, cameral o bicameral, poder judicial aquí o allá, eso es instrumental. El objetivo es que esa organización dé lugar a que los derechos, la igualdad y la libertad de las personas sean protegidas, y más aún si son personas en situación de debilidad, de vulnerabilidad, de los más débiles. Ese es el centro de la cuestión. Es decir, cuando hablamos de derechos culturales estamos situados, por decirlo así, en ese nicho. Los derechos culturales son un ecosistema, no son un ecosistema, digamos, de derechos. A mí me gusta hablar de una constelación de derechos en la que tenemos o sea, lo ha comentado aquí Ania, tenemos derechos de prestación, tenemos todo lo que llamamos el acceso a la cultura, que efectivamente es importantísimo, pero atención se suele, se suele olvidar que los derechos culturales son los derechos individuales también, son los derechos de libertad. La libertad del escritor, la libertad del creador. Es decir, y, y cuando hablamos de derechos culturales, estamos hablando de los que en, unos, en sistemas liberales como el nuestro estamos hablando como de derechos de primera división. Los derechos sociales serían los derechos de segunda división, si tiene dinero y si políticamente quiere, lo hace y no lo hace. Los derechos de libertad son los derechos que sí o sí, eso los tienes que, los tienes, tengas dinero o no tengas dinero, teóricamente los tienes que proteger, los tienes que garantizar. Pues los derechos culturales son derechos de libertad también. Pero no son solo derechos de libertad, es que son derechos políticos también. Los derechos culturales se hacen a través de eso, del derecho de asociación, que está en el núcleo central de la Constitución. Se hacen a través del derecho de reunión. La libertad de pensamiento solo se hace o se hace fundamentalmente a través de, de los derechos culturales. La libertad religiosa, quien quiera plantearlo desde esa perspectiva, también forma parte de la realización de los derechos culturales. Por lo tanto, ese ecosistema lo que nos obliga a preguntarnos desde la perspectiva de los derechos y de una perspectiva de concepto de los derechos es... Es, digamos, en qué consiste el derecho, ese derecho cultural concreto del que estoy hablando, para quién lo hago y quién lo hace. Y proteger todo eso, y determinar todo eso. Para los juristas es muy importante, porque lo que vamos después es exigir, necesitamos delimitar muy bien de qué estamos hablando, el objeto, la finalidad. Los sujetos, los sujetos que son enormemente importantes, es decir, los sujetos que son, que, que solo pueden ser los sujetos creadores, pero solo pueden ser los sujetos que, que posibilitan la acción. Es decir, esta mañana aquí los, los gestores culturales, los gestores culturales son facilitadores o, son, o sin ellos no existiría, ¿no? O la industria cultural, etcétera, cada cual lo plantea desde donde quiera. Y en el elemento conceptual, la idea de la transversalidad, ¿no? Esa idea de la constelación de los derechos en los que, dependiendo del caso concreto, a lo mejor de la, constelación, de la constelación brillará más una estrella que otra, brillará más un derecho que otro, un sujeto que otro. Pero esa es la perspectiva. La segunda mirada es la mirada normativa, la mirada del, digamos, del derecho. Hay, dere hay ya una normativa a nivel universal, pacto de derechos económicos, sociales y culturales, y después bueno, una serie de, de, de normas que son derechos, es decir, que deben poder ser y que son, deben ser exigidas. Los tribunales a veces, eh, a veces eh, no siempre, pero a veces incorporan los, las, los, los tratados internacionales. Uno dice, parece que los incorporan los tribunales cuando les conviene, cuando no les conviene los, no, no les cuesta más incorporarlo a, la, a, las, a las decisiones. ¿no? Hay una normativa, hay una normativa y hay que... Hay que ver la normativa que hay, si es útil, y después hay que ver la normativa que debería de haber, la normativa para las instituciones, la que estructura las instituciones y la que determina eh, la realidad de los derechos. Y después, para terminar, hay una visión, una mirada del enfoque basado en derechos, de esa idea de los derechos humanos como paradigma de los derechos culturales, que es la metodológica. Eh, un enfoque de derechos humanos implica siempre una mirada de los derechos desde el género, desde la ruralidad, desde la migración, desde todos los eh, digamos, elementos de corte, eh, desde la edad. Es muy curioso, es decir, la, la, en, he entrado en la página web del, 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 plan, de derechos, del plan de Derechos Culturales y en, en la participación está desde los 18 años y después cuando llega a los 46, de los, vale, todos los años de 10 años en 10 años, de los 46 pasan los de 60 y de 60 hasta que te mueras. Hay un tema de vista a, 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 a revisar. Muchos de los que estamos aquí no tenemos 65 años, pero los tendremos dentro de unos pocos años. ¿Nos vamos a retirar del mundo de la actividad cultural cuando tengamos 65 o cuando tengamos 70? Me da la que a lo mejor no vivimos de eso. Pero muy probablemente seguiremos trabajando sobre eso. Sin embargo, no pensamos en las personas de 60, 70, 80 años como, como agentes de creación cultural. Sino es bueno acaban de salir el Inser los viajes y, y el 85% etc. Bueno, que tengamos es decir la, la, hay una mirada metodológica que implica todo ese corte siempre en cada una de las cosas que veamos. Está en, el, en los ejes que, del plan precisamente de los, de los derechos del género, la discapacidad, etc., están ahí y creo que están muy bien, muy bien eh, puestos. Pues el uso de la información. Hay una metodología de la información, de la obtención de datos, de la obtención del de marco sobre el que uno trabaja, el mundo de los derechos eh, culturales, y es la buena información, no solo en el mundo de los derechos culturales, pero también en el mundo de los, mundo de los derechos culturales, que implica tener buena información sobre el terreno en el que se trabaja y que la información forme parte de la participación de los, de los agentes que hacen cultura. Es enormemente importante y es, bueno, lo sabéis, no os cuento nada que no, que no sepáis. Tiene que ser una participación activa. Se ha hablado esta mañana de, de esa eh, idea, porque es la idea también que está detrás de la corresponsabilidad. Como me estoy alargando, creo me cierro con tres ideas. Eh, la primera es que entender los derechos culturales como derechos humanos implica poner a los derechos culturales en el nivel de la categoría en el que están, que es el máximo nivel. Es el máximo nivel. No son derechos que tú puedas exigir cuando hay dinero, cuando no hay dinero, cuando hay eh, una opción política. No. Otra cosa es que después suceda así. Otra cosa es que después suceda así, pero no debe suceder así. No tenemos en la cabeza el nivel de los derechos culturales. Por lo tanto, hay que, creo que, no elevarlos, sino darles el nivel que tienen, o por lo menos reivindicarlo. En segundo lugar, el, el, eh, eh, digamos, esta, aceptar ese paradigma significa que el centro, eh, lo que es el, el centro de los derechos culturales es la persona. La persona es el centro. Eh, de, y es un determinado tipo de persona. Es una persona con igualdad, es una persona con libertad y es una persona con la garantía de los derechos fundamentales. La Constitución no es neutral. Es falso que la Constitución sea neutral. Lo cultural que debe tener una especial protección es aquello que está en línea con la Constitución. Porque la Constitución no es neutral, no es neutral la igualdad del, del valor constitucional primero, ni la justicia, ni el pluralismo político, ni la libertad. No es neutral, es algo que. Cada vez os lo digo porque eh, no lo digo por, por vosotros y vosotras, que seguro que lo tenéis claro, pero sí que lo veo a mis estudiantes. Mis estudiantes me, 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 me enfrentan la explicación de los derechos fundamentales de la Constitución y las libertades públicas como si la constitución o las libertades fueran neutrales y no lo son. Y desde esta, desde esta, desde esta posición, desde esta posición de la centralidad y por lo tanto de la desinstitucionalización de lo que hay que desinstitucionalizar y de. No desinstitucionalizar lo que no hay que desinstitucionalizar, porque cuidado con la palabra desinstitucionalización, eh, la idea de los derechos culturales como derechos humanos como elementos transformadores de las instituciones y. De la eh, sociedad. Al final, en, el, en el, el Instituto de Derechos Humanos tiene un lema que es de, de Rudolf Jering, eh, de un librito, de un ensayo, que por cierto tradujo eh, Leopoldo Aras Clarín, que se llama La lucha por el derecho. Y los derechos culturales son derechos como el resto de los derechos. Se obtienen porque se lucha por ellos y se, y se mantienen porque se lucha o se sigue luchando por ellos. Gracias. <laughs> Muchas, muchas gracias, Fernando. Pues desde ese punto de corresponsabilidad colectiva y personal que tenemos, al tener entre manos un elemento material vinculante y efectivo de tan alto grado, pues podemos ver desde ese punto de vista más programático cuáles son las transformaciones reales a las que se está enfrentando la institucionalidad en el ámbito estatal. Jordi, si te parece. Bueno, buenas tardes. Ahora. La verdad es que la pregunta se las trae, porque, porque los humanos, creo, en todas las profesiones estamos formateados para trabajar a partir de, un, de unos parámetros, ¿no? Y los que empezamos ya hace unos cuantos años, pues nos enseñaron unos de cómo funcionaba el sector cultural, los creadores, la cadena de producción. Este modelo que se ha, se ha hablado muchas veces, ¿no? El, el modelo instrumental, la cultura era un sector más que servía para crecer económicamente, etcétera, y eso tenía un lenguaje, tenía unas prácticas, tiene unas instituciones, incluso si vamos, no voy a hacer la historia de las políticas culturales, pero si vamos a la etapa anterior, la fundación de los Estados Nación, etcétera, los museos, y ahora de golpe hemos vuelto a la, digo vuelto porque la perspectiva de los derechos culturales es de mitad del siglo XX, o sea que es un back to basics, ¿no? Pero volvemos a, a un pasado teórico, pero no tenemos el instrumental para operar. Entonces, como muy bien decías, en el momento que tú lo planteas como derecho, la política cultural básicamente lo que debe hacer es garantizar que esos derechos lleguen en igualdad de condiciones a todo el mundo y combatir las desigualdades que en el terreno social pueden existir en el acceso a esos derechos. ¿no? Pero eso en el ámbito cultural prefigura formatear de nuevo lo que tenemos como sistema público y como estructura cultural sectorial. ¿no? Uno se podría preguntar, estamos celebrando el Festival de Donosti de Cine, uno de los festivales más importantes españoles, donde se van a proyectar películas que ganarán y que luego tendrán centenares de miles de, de visionados, etcétera. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo esa realidad tiene relación con los derechos culturales? Uh, que le podríamos encontrar, pero nos costaría un poquito. ¿no? Por tanto, en el fondo es reformatear. Primera cuestión que ya se ha dicho. Y es, ¿de qué han servido estos últimos diez años? Ha cambiado la agenda. De eso hablaba muy poca gente. Algunos lo hablaban. Hoy Jesús ha recordado a Berta Sureda, una de las pioneras, sin duda. Yo voy a recordar a otro que también le hacen un homenaje un día de estos en Barcelona, Eduard Miralles, también otro pionero en la defensa de los derechos culturales. Por tanto, había pioneros, pero la estructura mental sobre la que operaba el sistema público y privado de la cultura, lo que llamamos. Sector o ecosistema, da igual, utilizar la palabra que más os guste, trabajaba en otra perspectiva. Entonces, hemos cambiado la agenda, hemos empezado a hablar de que es importantísimo los derechos culturales, incluso hablamos no solo del derecho al acceso, el derecho a la creación, sino el derecho a la participación. Cualquier ciudadano es emisor y receptor, cualquier ciudadano tiene derecho a expresar y a estar presente en el... En, el, en la escena pública cultural de su comunidad. Bueno, ¿y eso cómo se traduce en políticas culturales que activen eso? ¿Cómo lo hacemos? Hoy, un, no recuerdo su nombre y lo siento mucho, decía: Yo protesté porque no había ponentes migrantes o racializados en las primeras cultura y ciudadanía. Hoy podríamos no protestar, pero lamentarnos de que en, en las, entre los ponentes sí pero entre los usuarios no, cuando representan un porcentaje elevadísimo de nuestra población. ¿Cómo, cómo realmente conseguimos que las políticas públicas reconozcan y, y trabajen en pro de una consolidación de los derechos culturales? Insisto, se ha cambiado la agenda porque la agenda existe y todo el mundo habla de ellos, ahora se trata de cambiar los instrumentos y las herramientas con los que trabajamos. Y ahora voy a ser muy pragmático, voy a contaros ¿Qué tratamos de hacer desde el Ministerio? No para hacer propaganda, ni mucho menos, sino simplemente para iluminar algún camino. Primero, desde mi punto de vista, sobre todo, la perspectiva de los derechos nos da uno que para mí es el importante. El, el ecosistema tradicional de las políticas culturales es bastante útil para garantizar el derecho a la protección del creador, a pesar de que ahora hay un reto tecnológico, etcétera, no voy a entrar en él, y el derecho al acceso. Tenemos un sistema educativo que, como no mínimo, garantiza el contacto con la cultura, con lo heredado, etcétera, a través de una institución escolar, etcétera. Y una serie de programas y las instituciones museísticas, auditorias, han multiplicado sus programas educativos, etcétera. Para mí el gran reto es el derecho a la participación en la vida cultural. ¿Cómo podemos mantener y sostener una igualdad? La podemos sostener desde el plano teórico, desde el plano práctico, no solo porque la audiencia sea más o menos homogénea, sino porque son homogéneos los públicos de nuestro ámbito cultural, porque son homogéneas las programaciones que hacemos. Por tanto, ¿cómo transfiguramos eso? Bien, desde mi punto de vista hay tres ejes que los voy a tratar muy rápidamente. Uno, la mirada hacia atrás. A nosotros la derecha española nos dice que queremos reinventar la historia de España. Bueno, yo no sé si es, yo no creo que sea reinventar la historia. Simplemente es iluminar los espacios oscuros de nuestro pasado cultural. Um, por poneros un ejemplo muy fácil, ahora vamos a celebrar en el año 27 el centenario de la generación del 27, importantísima en la poesía española. Bueno, no se habla ni de una mujer y la hubo. Pues una perspectiva de los derechos culturales implica que si hoy tiene algún sentido celebrar la generación del 27, no es volver a revisitar los poemas archiconocidos que son importantísimos y potentísimos, sino poner luz entre aquellas que participaron en esa generación del 27, pero que en cambio han sido absolutamente invisibilizadas a lo largo de la historia. Cuento un caso concreto, podríamos multiplicarlo por cientos de miles, en el que la perspectiva de género es indiscutiblemente una injusticia sobre la base de los derechos culturales que hoy aún hoy existe. Nos pasó una vez en Barcelona que dijimos, "No, ahora ya está porque todos los premios tienen jurados paritarios." Hasta que alguien demostró que los premiados no. Bueno, claro, hombre, está bien garantizar que los jurados sean paritarios, pero quizá lo que debiéramos garantizar es que el resultado uh, de los premiados fuera paritario. Por tanto, mirando hacia atrás, las injusticias que nuestra historia nos ha revelado en términos de derechos culturales hay que ponerlo solución. Tania hablaba de la cuestión colonial, pues es que es indiscutible. No podemos continuar celebrando el encuentro cultural cuando fue un acto indiscutible de violencia, de muerte, etcétera, y hay que reconocer que hubo unas víctimas que se las ha silenciado y que además hoy nos vuelven con estas Olas de inmigración que recibe el país y que hay una obligación por nuestra parte no solo al derecho de la ciudadanía sino al derecho a la participación en la vida cultural de nuestro entorno con toda su carga cultural obligatoriamente tiene que estar en nuestros teatros en nuestros auditorios en nuestras ponencias en nuestros premios en nuestros jurados eh, se sorprendían ahora estaremos en, en la fil en méxico en la fil de guadalajara bueno, en Guadalajara se sorprendieron cuando fui a recoger el testimonio, porque España es el país invitado, que el comisario Sergio Ramírez, que es nacionalizado español, pero vaya, de origen nicaragüense y, y que ejerce, vaya, ha ejercido de nicaragüense de manera uh, muy rotunda, ¿no? y que además la, los más de 150, entre los más de 150 escritores y escritoras que participarán y representarán España, habrá lógicamente en todas las lenguas que se hablan en españa las lenguas que llamamos constitucionales no a mí me hace mucha gracia que el catalán sea importante porque es constitucional porque hay lenguas que no lo son que son estatutarias como si las lenguas tuvieran categorías bien habrá de todo escritores que hablarán pero es que también habrá escritores y escritoras provenientes de otros países que hoy viven en españa y que configuran el ecosistema literario español que editan en nuestras editoriales y que representan tanto lo que hoy es españa como lo representan los escritores de larguísima tradición en nuestra lengua, no pongo nombres porque si no te metes siempre en algún charco. Eh, bien, esa también es una manera, mirando hacia atrás y reconociendo las injusticias que han existido en nuestra historia cultural, porque la cultura es, cualquier acto cultural es un acto de barbarie y eso es antiguo y hay que mantenerlo grabado en la frente, pues hay que reconocer, por tanto, esa mirada para atrás nos provoca cambios en la manera de actuar, pues por ejemplo, cuando España sale como país invitado a una feria literaria como Guadalajara. En el presente, bueno, la mirada hacia el presente, el reconocimiento, el soporte, el apoyo, lo que queráis, sobre toda una realidad cultural, antes a Jazmín se lo he escuchado varias veces, ¿no? esta división del sector cultural en la industria, el mundo del mercado, el sector público y el sector comunitario. Hoy también no sé quién ha dicho, ¿no? El bien de mercado, el bien, el bien cultural puede ser de mercado, un bien público o un bien comunitario, el pro-commons. Bien, eh, hay que reconocer, apoyar, acompañar todo lo que representan esta tercera, este tercer vector, que ha sido el olvidado. Yo, cuando empecé en este oficio, me decían: hay equipamientos de, cómo eran, de centralidad. Los grandes museos, los grandes, estos son los que se ocupa el departamento de cultura y luego hay los centros de barrio, los centros más locales que son los que se ocupan, pues la, las áreas sociales, socioculturales, etcétera. No, no, tan importante es lo que ocurre en un centro cultural de barrio como lo que ocurre en el Museo del Prado. Y eso hay que decirlo sin, sin por descontado, la colección del Prado es importantísima, faltaría más. Pero también es tan importante en un ecosistema cultural fuerte lo que ocurre en todas las calles y los barrios de nuestra ciudad. Un director del un minutito y medio. pues, pues diez segundos. <laughs> un director del museo de historia de Barcelona que aún lo es pero está a punto de terminar Joan Roca que os recomiendo mucho porque creo que es alguien que reinventó una manera de hacer museos con una perspectiva comunitaria y social. Él decía que en el futuro, y a, y a mí me gusta mucho esta idea, no deberían haber centros de referencia y centros, centros eh, digamos, de capitalidad y centros de barrio, sino que todos tendrían que tener las dos dimensiones. Lo, se ha tratado de hacer. Muchas veces, cuando encuentras, hay cada vez más centros culturales que creo que representan el, el, el sistema, un sistema público que debiera ser contemporáneo son aquellos centros que tanto pueden acoger algo que tenga referencia a nivel internacional como la reunión o la escuela de música de los niños y niñas de barrio. esa es una es un pilar que también demostraría un apoyo un soporte al, al reconocimiento a este tercer ámbito la, la vinculación entre educación y cultura no voy a entrar a ahondar en ella pero creo que es otro elemento central no para Utilizar la cultura como escuela, ni la escuela, la escuela al revés sí, eh, sino pensando en que el ámbito, y esto es muy republicano en el sentido de la Segunda República, República Española, las escuelas como centros culturales, como centros de producción cultural, no solo como lugar donde se transmite, sino un lugar donde se crea. Y ahí hay muchos programas que incorporan no al niño como el que va al cine o al teatro para quedarse pasmado ante algo que no ha visto nunca, sino porque se pone a hacer teatro, se pone a hacer cine o se pone a bailar. Y finalmente, con eso termino, hay que pensar también en el futuro decía el pasado, el presente, para articularlo de alguna manera el discurso. Y creo que en el futuro la cultura tiene un reto que es respecto a la, a, la, a la sostenibilidad ambiental y del planeta, que es un link entre el desarrollo cultural y sostenible que aún está por explorar. Y simplemente digo que para mí es una cuestión que, que seguramente deberemos dedicarle tiempo a pensar para imaginar de qué manera, porque no podemos quedarnos... La cultura proyecta formas de habitar el mundo y es obvio que este mundo necesita formas muy distintas de habitarlo. Y ahí tenemos una responsabilidad desde el ámbito cultural que algún día deberemos abordar. Muchas gracias, Jordi pues desde, desde este punto en el que nos quedamos con la de nuevo insisto con responsabilidad de habitar de diferentes formas eh, ese espacio de poder que obligadamente y legalmente nos deben garantizar nuestras instituciones públicas y debemos agenciarnos nosotros con, con la lucha y la conquista todo lo amable y afectiva que pueda ser eh, vamos a ver algunos ejemplos que desde una entidad privada como es la Fundación Gaveiras se ha llevado a cabo en diferentes proyectos de la mano de María cuando quieras. Pues muchas gracias, Ania. Eh, buenas tardes a todas, a todos. Eh, lo primero, agradecer al Ministerio de Cultura esta, esta invitación a, a esta mesa con tanta gente admirada y felicitar a, al Ministerio eh, y a la subdirección por, por estos diez años de, de encuentro, que creo que es un encuentro que ha marcado claramente a la generación de, de gestoras culturales, eh, al menos de, de mi generación, y, y bueno agradecer mucho todo ese esfuerzo desde, desde el Ministerio. Eh, como decía Ania en, en la presentación, yo soy gestora cultural y trabajo en la coordinación de, de la Fundación eh, Gabeiras. La Fundación Gabeiras es una entidad que eh, trabaja en la investigación, en la divulgación y en la incidencia en el área del derecho de la cultura. Eh, y me gustaría justo que la aportación a esta mesa fuera desde ese punto, del punto de, del entorno de los derechos culturales, pero también desde esa práctica de la, de la gestión cultural. Eh, hace 10 años, cuando empezaba eh, Cultura y Ciudadanía, hace un poco más incluso, eh, yo estaba haciendo el máster de Gestión Cultural y en ese momento eh, nos acercábamos a la idea de, de lo común, lo que en ese momento también eh, se llamaba autogestión, ¿no? que, era, que venía como de los márgenes de la cultura, pero que se empezaba a colar. Como en los discursos más institucionales, como modelos eh, un poco más híbridos. ¿no? En ese momento, Jesús Prieto de Pedro firmaba la renovación, por ejemplo, del Centro Social Autogestionado de Tabacalera para hacer esa, esa gestión eh, compartida. Eh, desde entonces. Ha habido muchos avances eh, normativos, ha habido legislaciones eh, autonómicas eh, que han incorporado algunos elementos de participación como consejos de, de cultura. Eh, ha habido también un, un cambio, digamos, del sector que se ha organizado. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Reac como profesionalización de estas eh, prácticas. Eh, culturales, pero también eh, ha habido como grandes retrocesos, de, en, sobre todo en estos últimos años, respecto a la cesión de espacios públicos para cuestiones de, de cogestión, como es recientemente el caso de, de Harinera en Zaragoza y creo que ahora estamos en un momento como de, de defensa y vigilancia de, de lo que está pasando en este, en este sentido. Como conclusión un poco de, de este análisis, eh, yo creo que o sea, el sector de, de la gestión cultural y especialmente de que, quien practicaba estas prácticas de, eh, o, o apostaba por estas prácticas de cogestión se da cuenta de que necesita este marco de los derechos culturales, que como apuntaba Fernando, ya, ya existía, ¿no? pero que lo tiene como que reivindicar y apropiarse para poder llevar a cabo eh, estas prácticas de gestión cultural. Eh, en este sentido, eh, desde la Fundación Gaveiras, eh, digamos que partimos de, de esta idea de los derechos culturales, de este marco de derechos culturales. Entendemos que tienen que haber unas políticas que lo, que lo faciliten y luego unas prácticas concretas que pueden venir desde lo público, lo privado, lo cogestionado, eh, para poner en práctica eh, pues modelos que cumplan de mejor manera eh, los derechos eh, culturales. Y en ese sentido, voy a contar dos ejemplos. De manera breve. El primero de ellos eh, obedece a, al interés eh, que ha generado eh, la declaración de, de la cultura como, como bien público global en, en Mundial Cult. Eh, la, después en, la, eh, en el encuentro de los ministros de Cultura en Cáceres, pero ya previamente, en la pandemia, con motivo de la pandemia, teníamos esa declaración en, en la modificación de la ley del libro e incluso antes que nunca se nombra, por parte de la Generalitat de Cataluña también se, eh, se hizo una declaración en este sentido. Con lo cual había una intuición de que eh, en esos momentos de crisis había que proteger eh, la cultura pero más allá de esta denominación qué sucede después no cómo se materializa esa protección especial para la cultura pues desde la fundación hemos generado un, un proyecto un, un grupo de trabajo multidisciplinar para ver ¿Qué significaría todo esto? Y, y están saliendo, por apuntar solamente algunas cosas, cosas tan importantes como debería haber unos servicios mínimos culturales que nos protegieran en, en momentos de especial dificultad. Podría haber una organización territorial distinta, cultural, de la administrativa, que cubriera las necesidades eh, culturales que tengan eh, los diferentes eh, territorios. En, en resumen, un poco eh, lo que estamos viendo es que haría falta un sistema de cultura, y la apuesta sería hacer un sistema de cultura muy ambiciosa, probablemente, pero un poco equiparable a los sistemas de sanidad o de educación, y que es un poco el modelo que se ha pretendido en la ley, en la ley canaria: toda una articulación que viniera a cumplir, eh, en la mejor de las medidas, el, los derechos eh, culturales. Después traigo otro ejemplo. Voy, siento que voy muy rápido, pero, pero bueno, creo que se entiende. Eh, otro de los ejemplos sería lo que estamos haciendo con la voz que nadie escucha. Partimos también de, de un derecho, el, el artículo 25.2 de, de la Constitución, eh, protege eh, cómo las personas eh, que están privadas de libertad siguen manteniendo sus derechos fundamentales y, y especifica eh, la cultura entre, entre los derechos culturales, entre los derechos que se mantienen. Eh, en ese marco y añadiendo a eso que entendemos que la cultura es un elemento de transformación la apuesta de la fundación gaveiras ha sido decir eh, hay que incorporar las políticas culturales dentro del sistema penitenciario. No porque no suceda cultura en los centros penitenciarios, porque sucede o sucede de manera espontánea como cualquier grupo humano y sucede de manera eh, fomentada por la propia institución penitenciaria. Pero una vez más no hay un sistema que lo, que lo articule y por lo tanto puede pasar de una manera más como anecdótica o, o sin, una sin la trascendencia real que puede llegar a tener. Y en ese sentido la clave está en hacerlo parte del tratamiento, es decir, entender no solamente las escuelas, sino también los centros penitenciarios como centros culturales, como centros formativos en los que la cultura es una parte fundamental de esa resocialización, esa reintegración para las personas condenadas. No solamente en los centros penitenciarios, sino también en las personas que están sustituyendo sus condenas para poderlas sustituir a través de actividad cultural. Eh, en lugar de eh, otros tipos de, de actividades más de trabajos en beneficio de la comunidad, por hablar un poco eh, en genérico. Bueno, estos son dos ejemplos que obviamente he contado de una manera eh, muy por encima, pero, pero que creo que pueden ser ilustrativos y recogiendo un poco también lo que decía Fernando, yo creo que quizá pues, eh, esa interdependencia entre los derechos humanos, como parte de ellos son los derechos eh, culturales, al final tiene que tener un poco el, el objetivo último de, de conseguir que las personas tengan una vida digna y, y, y buena y que también generen un espacio para que no solamente a través del cumplimiento de los derechos culturales tengan esa vida digna y buena, sino que además eh, puedan inventar eh, fuera del ámbito de la cultura, pero bajo ese eh, entorno creativo, eh, maneras de conseguir mejor esos objetivos de dignidad y de, y de vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? y ya está muchas gracias muchas gracias María bueno y por último desde esa perspectiva de garantía de la dignidad y de la libertad que a fin de cuentas estamos trasladando que este nuevo paradigma que ya habitamos eh, es posible que transite de una vez por todas aunque ya ha sucedido muchas otras veces en el pasado de un gobierno a una posible gobernanza no de lo común en ese sentido Claudia seguro que nos podes ilustrar. Bueno, que responsabilidade. <laughs> bueno, moitas grazas, a verdade é que, bueno, é moi emocionante estar aquí e ver a tantas, bueno, a tanta xente querida e a tantas caras coñecidas e compañeiras e compañeiros co que temos compartido moito e curioso é curioso, non? Facías o sea, escoitando a mes anterior, bueno, falo en galego, pero agora cambio, no Pero estoy en casa entón. Eh, Agradecese. <laughs> Me hacían pensar mucho la mesa anterior ¿no? en, este, en este ejercicio de balance de 10 años. Yo participé en la primera edición en Madrid, en Benito se acuerda, y claro, yo participé, participé entonces como, como activista de un centro autogestionado que teníamos en, que se llamaba La Casa Tomada, que estaba en la estación del tren en Coruña y que hoy no existe. Hoy lo que fue la casa tomada forma parte de lo que será la futura intermodal, gran infraestructura de movilidad de este país, gran, largamente prometida, que algún día llegará. Pero bueno, ese lugar en el que eh, bueno, hicimos cantidad de cosas durante, durante mucho tiempo y que fue también un lugar donde prefiguramos algunos debates de lo que luego anticipó un ciclo político en el que muchas personas participamos, eh, yo incluida, ¿no? Diez años después, yo estoy aquí eh, con una trayectoria de... que también es para contextualizar desde dónde voy a hablar. ¿no? O sea, yo voy a hablar desde una experiencia institucional. Durante ocho años, desde 2015 a 2022, eh, habité una institución pública, que fue el Ayuntamiento de Coruña, eh, como concejala y durante cuatro años como concejala de gobierno, ¿no? de una concejalía transversal. Eh, que montamos con Natalia Balseiro, aquí presente, y que, bueno, una, una gestora eh, cultural, mmm, bueno, creo que poco valorada en, en la Tierra y muy valorada fuera de, de la Tierra y sin la que no hubiese sido posible nada de lo que, nada de lo que hicimos durante, durante cuatro años. Entonces, en, en Coruña, en esa Concejalía de Participación e Innovación Democrática, que se llamaba, ¿no? Esa construcción del relato, ¿no? Construimos un relato donde la participación era articuladora de, de, de las políticas y teníamos la responsabilidad de que esa concejalía operase transversalmente en toda la acción de un gobierno municipal. Claro, eso es marciano, eso no existe, o sea, la administración no funciona así, la administración funciona por compartimentos estancos. Entonces, el reto que nos planteamos fue, vamos a, vamos a experimentar, Natalia y yo ven, venimos del ámbito cultural. Entonces tenemos esa, bueno, esa creatividad y esa manera de hacer, afortunadamente, e hicimos de una situación, paradójicamente, dentro de la administración, y da un poco de vergüenza decirlo, pero una situación de cierta precariedad de recursos eh, humanos y económicos, bueno, pues una, una virtud, e hicimos un ejercicio de imaginación política dentro de una estructura administrativa rígida diseñada para que nada cambie. Y, y hicimos cosas, eh, cometimos errores, pero creo que, en el balance eh, hubo audacia y hubo como mmm, ganas de ganas de, 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 de provocar esos procesos de transformación institucional que es de lo que estamos hablando y que, y que son fundamentales. Y, y aquí estamos hablando de un cambio de, de un cambio de paradigma. Eh, pero yo lo que quisiera aportar en esta mesa es que, que creo que el cambio de paradigma es fundamental. Pero creo que es fundamental también reconocer que ese cambio de paradigma y ese ejercicio de derechos culturales ya opera en el territorio, ya existe, ya existen múltiples proyectos y seguramente muchos proyectos que estáis aquí hoy, eh, y, y, que, y que creo que lo que falta es hacer un reconocimiento de eso. Entonces el ejercicio, el ejercicio quizás es a la inversa. O sea, es como mirar, mirar al territorio y mirar qué, qué proyectos, qué gentes, qué colectividades están realmente eh, generando ese reconocimiento y ese ejercicio de derecho cultural. ¿No? Y, y antes la compañera en la mesa anterior mencionaba regularización ya. Regularización ya como campaña de base eh, organizada por la, por la comunidad migrante de este país, por los movimientos antirracistas y de coloniales, es de las cosas más interesantes que han sucedido en los últimos años en este país. Y, 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 y lo que necesitamos es que el Gobierno apruebe de una vez por todas eh, la regularización de, de medio millón de personas que tenemos en, en este país en situación eh, eh, administrativa irregular, que están, en muchos casos, ejerciendo derechos culturales. Esta camiseta que llevo es de Tomanta, proyecto afortunadamente reconocido y conocido, ¿no? pero que tiene un ejercicio de, de marketing tremendamente interesante, porque habla, esta, esta prenda es legal, pero está hecha por personas eh, no legales. Qué paradoja. ¿No? Y, y bueno, en fin, si quien no lo conozca, que me extrañaría que no lo conocieseis, pero os animo a que a que bichéis en la web y sobre todo a que compréis productos de, de Tom Manta. me permito este momento eh, publicitario ¿no? pero 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 creo que el punto el punto es, es, es ese no O sea es eh, necesitamos un cambio de un cambio de paradigma pero ese cambio de paradigma ese cambio de paradigma y creo que hay otra reflexión también que me gustaría aportar que tiene que ver con la cuestión del relato hay un, hay un, bueno un fragmento de Úrsula caleguín muy bonito, ¿no? En el que, en el que ella habla, ¿no? de, de lo que tenemos es, es el relato, ¿no? Y el relato es una narración, una narración que nos damos. Entonces entonces ahora la narración que nos damos es la, la, la narración de derechos, eh, Ok, Pero el relato no necesariamente cambia las cosas, ¿no? Lo que cambia las cosas son las políticas y las políticas públicas, ¿no? Y desde aquí yo ya no estoy en la administración, pero, pero Creo que me interesa todavía más la Administración Pública y las políticas públicas desde que he salido de la, de la institución. ¿no? Y creo que debemos, o sea, debemos reivindicar también la, las, las, políticas, las políticas públicas y la capacidad transformadora de esas políticas públicas, sin dejar de generar eh, pues un tira y afloja con lo institucional. Porque lo institucional por sí solo no se va a mover, no se va a mover nunca. Pero tenemos que hacerle mover. Y hay, otro, y hay otro marco y me gusta mucho escuchar a Fernando y, y, y siempre, siempre me gusta mucho escuchar a juristas. Y en nuestra experiencia institucional fue, fue fundamental el trabajo con, con juristas que tienen capacidad de imaginación jurídica. Y, y, y les necesitamos, os necesitamos de, de este lado, o sea, os necesitamos en estos debates. Porque la traducción de estos paradigmas y la traducción de todo esto que estamos hablando en política pública necesita de, de estas mentes y de estas cabezas pensantes eh, en lo jurídico para mover esos marcos. Eh, y eso, o sea, eso, es, eso, es, eso es fundamental. Y, y también creo que está bien o sea, pensar más allá. Pero, pero creo que también, y, y, y creo que el contexto sociopolítico actual, tremendamente complejo, o sea, estamos en un escenario de guerra, y, y yo apelo aquí desde, desde este lugar ¿no? a, que, a que tratemos de no hacer demasiadas metáforas bélicas, porque antes escuchaba mucho guerra, 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 ¿no? porque realmente estamos en un contexto de guerra, ¿no? o sea, estamos asistiendo a un genocidio eh, y, 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 y la perspectiva es, es dramática. Entonces, desde, desde este contexto sociopolítico, creo que, que necesitamos mucho pragmatismo, mucha, mucho realismo. Entonces, ¿qué podemos hacer con el marco jurídico que tenemos? necesitamos traducir estos nuevos paradigmas en, en marcos jurídico técnicos y, y, y eso pues a veces no va a pasar necesariamente porque porque el contexto es complejo a nivel de, de los equilibrios políticos del gobierno etcétera por, por, por hacer una gran ley pero de qué manera podemos interpretar y reinterpretar y generar nuevas interpretaciones de los marcos que tenemos no hace hace horas se acaba de publicar un librito de de Simona Levy a partir de un proyecto de digitalización democrática de los centros educativos lo que decía María antes es fundamental o sea a, a quién le estamos regalando nuestra memoria a empresas privadas a empresas monopolísticas ayer salía un informe de Oxfam ter terrible o sea la concentración del poder y de la riqueza es escandaloso escandaloso o sea, las semillas del mundo están en manos de tres grandes corporaciones. Eh, nuestros datos están en manos de tres grandes corporaciones. Eh, estas grandes corporaciones tecnológicas, durante la pandemia, aprovecharon la coyuntura y se metieron en todo el ámbito educativo y sanitario para gestionar datos. Y en Barcelona hubo un grupo de familias que se escandalizaron de esto, qué? bueno... Eh, una de estas grandes corporaciones entró a saco ahí. Y entonces se, pro, se, 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 pro, se, se produjo como un, un, un proyecto de cómo generar otros servidores y otros dispositivos a partir de software libre para dar una alternativa libre en la que tú no estás dando ni la imagen de tus hijas ni, ni, ni tus datos a, a una gran corporación que luego no sabes qué va a hacer con eso. ¿no? Y a partir de esta experiencia, pues bueno, se ha escrito un libro en el que también se, se coloca ese marco que comentaba antes María de por qué no estamos reclamando servidores públicos, por qué la Unión Europea no se está ocupando de estas cosas. Debería. Entonces, yo hice una pequeña investigación sobre la ley de contratos, que hay un pequeño capítulo en este libro. Entonces, la ley de contratos... Es, es imperfecta es imperfecta pero es la que tenemos y el problema de la ley de contratos es que no, se, no, que no aplicamos cantidad de artículos que tiene esa ley no aplicamos y no, y no tenemos imaginación para criterios sociales de contratación que deberíamos que deberíamos y por qué no los tenemos porque nadie se atreve a ser el primero porque en la administración suele, suele haber mucha resistencia a al cambio, a ver quién hace las cosas por primera vez, a, a todo eso. Pero es fundamental, es fundamental atrevernos a tener también imaginación jurídica a, al respecto. Y, y, y por, por terminar y por dar lugar también al, al debate, eh, cuando hablaba antes de, de, que, de que en este cambio de paradigma muchas de las realidades que están ejerciendo ya estos derechos culturales están en el territorio, o sea, Pienso en, en, en ejemplos concretos, pienso mucho en, en el marco de lo público comunitario que, que planteaba Ania al, al principio, ¿no? Y eso quiere decir que, que el ejercicio de ese derecho o sea, pasa por ceder la gobernanza, por ceder, lo público a de ceder poder, ha de ceder poder y no, no, no deja de ser público por ello. Al contrario, tenemos que buscar mecanismos que ya existen, de nuevo ya existen, si es que casi todo ya existe. La cosa es que necesitamos volver a ello y amplificar un poco esa voz. ¿no? Entonces, en el contexto catalán, que es el contexto en donde yo estoy actualmente, hay toda esta realidad de lo público comunitario, hay una normativa que se ha logrado articular en el, en, en, en el ordenamiento jurídico de gestión cívica. Eh, que ha desarrollado sus propios mecanismos de balance, de balance social, de balance comunitario. Son espacios, no, donde o sea, pienso en espacios concretos, o sea, en la Yeyaltat Sansenca, que es un espacio de gestión cívica en el barrio de Sants, donde hay una escuela de adultos autogestionada dentro del espacio y donde diariamente tú ves eh, gente de todas las edades ejerciendo derechos culturales y generando procesos de, de, de gobernanza y de participación directa. Ese espacio hoy día está negociando con el ayuntamiento un convenio que le dé continuidad. O sea, ¿cómo no podemos blindar esas cosas? ¿Cómo no podemos escalar ese modelo para que Barcelona no sea una isla y, y, y que estas realidades sean posibles en, en otros contextos? Lo que ocurrió, y ya acabo, ¿eh? uh -huh. sí. lo que ocurrió eh, hace un par de semanas en Monterroso. Eh, Monte ese pueblito, ¿no? Que lo conocemos porque hacen el AgroQueer, un festival queer que se ha hecho. No vayáis, no vayáis, porque es un festival que está en decreciendo y, <laughs> y, y, y hace muy bien en decrecer, ¿no? Y han hecho un ejercicio muy interesante en eso, porque estaba muriendo de éxito. Pero lo interesante del AgroQueer no es el festival. Lo interesante del AgroQueer es el ejercicio, en mi, bajo mi punto de vista, que hicieron hace dos semanas. Hicieron una foliada de bienvenida a los nuevos vecinos. 120 migrantes que chegaron do reparto de migrantes que lle tocaba do Estado e fixeron unha foliada de benvida. E están enfrentando o discurso de odio que, por suposto, se activou desa de maneira. E por que están haciendo eso? Por que llevan unos cuantos años trabajando en contexto, trabajando en contexto e generando un, un, un contexto rural, eh, lonxe das centralidades e demais que, 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 que fai este tipo de cousas. E iso é dereito eh, cultural, baixo o meu punto de vista. Mm. Moi, moitas gracias, Claudia. Eh, estou profundamente emocionada e eh, creo que compartimos moitas das que estamos aquí. esta sensación de, de contar sobre todo con el agradecimiento del foco que un encuentro como Cultura y Ciudadanía puede poner sobre este tipo de prácticas y sobre este tipo de, de necesidades. Una de las cuestiones fundamentales, y con esto recojo el de, y ahora abrimos estos 16 con 57 minutos uh -huh. que nos quedan al, al debate abierto y, y a vuestras sugerencias y comentarios, por favor. Pero una de las cuestiones como más relevantes o preocupantes que se recogía de este encuentro, de, de la, la reunión de Cáceres y demás, que estuve revisando las conclusiones, es cómo identificar justamente desde la administración o servicio público, desde las diferentes agencias público-comunitarias, empecemos a tomar relevo también del, del lenguaje, de ese tipo de prácticas, que es algo con lo que nos encontramos también en este contexto. ¿no? Somos llamadas sucesivamente a participar de planes de participación para elaborar planes de actuación que no dejan de ser un cumplimiento del check de participación formal porque la decisión corresponde a unas políticas que vienen definidas en función de la protección de otros intereses diferentes al de la libertad radical. ¿no? entonces en ese sentido de transformación hacia la gobernanza y hacia el ejercicio del derecho el derecho administrativo está de nuestro lado. Es una herramienta y nosotras las abogadas y las artistas, que no me quiero olvidar tampoco, las personas que trabajan en el ejercicio constante de la libertad de creación, hace siete años estábamos en este mismo escenario con Pedro G. Romero, que ahora es eh, Premio Nacional de Artes Plásticas, cuatro personas en el público sin ningún tipo de reconocimiento institucional más que la cesión de este escenario, para hablar de las prácticas instituyentes dentro de las praxis contemporáneas, artísticas. Y hablábamos justamente de la necesidad con Pedro G. Romero de allá donde haya que organizar o allá donde haya que recomponer jardines, dejar un área dentro del jardín, que es una técnica básica de paisajismo, agreste, eh, libre, autónoma. Es decir, la condición del propio derecho es preservar la capacidad de violentar ese propio derecho con el propio crecimiento autónomo de lo que es una forma de vida. Y al final lo que decía Nietzsche, de qué significa tener vidas artísticas. Significa tener su comporta o sea, vidas suficientemente plásticas como para amoldarse ¿no? a los diferentes contextos que mantienen la vida de forma digna. Entonces tenemos una responsabilidad entre manos grave, que es lo que es una libertad. Me gustaría daros la libertad grave de participar en el debate. No sé si queréis apuntar alguna cosa más, cruzaros alguna reflexión. Si hay palabras que hablen y si no, pues alguna aportación por aquí. No, no veo. Si no, planteamos una sí, cuestión. Yo si sí, sí quieres comento una cosa que sí me. Sí sí por, si por me, favor. Si me... Por, por recoger varias cosas yo, yo estoy absolutamente eh, yo he planteado el tema marco porque bueno es lo que también es lo que me ha tocado no pero estoy absolutamente eh, la cuestión del planteamiento de los derechos culturales como derechos y por lo tanto como facultades exigibles y exigibles jurídicamente, es decir, es lo central, es decir, lo central es la bajada a tierra y precisamente la utilización de las normas o el cambio de las normas. El caso del Cabañal se resolvió con una ley del 86. Se resolvió con una ley del 86 y, y hubo mucha imaginación jurídica. Reconozco que no fui yo, yo estaba en el grupo de los, de los tres juristas que estábamos ahí y, y era un jurista un, de comisiones obreras, un tipo laboralista que sobre todo tenía muchísimo atrevimiento, una cara que yo, yo, que yo no he visto en la vida, cara en el mejor de los sentidos, José Luis Ramos. Y, eh, un hombre que había perdido una mano en, un, en, una, en una máquina hacía años y tal y que estaba absolutamente y todo era imaginación y la, las cosas que nos planteaba eran cosas que no nos habíamos planteado nunca y al final y cuidado el, el, eso no significa al final el tema se la gente dice no al final el tema del cabañal se ganó porque por el derecho desgraciadamente no no porque el, el derecho es un instrumento pero el, el, llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tenía absolutamente presente por la movida social y artística que venía desde hace una serie de años, venía moviendo todo el alrededor y tenían miedo. Cerrita Barberá llamó al presidente de la sala de lo contencioso administrativo tres veces mientras estaba deliberando. Dicho por el propio Ramón, no sé qué, que después estuve con una cena y como no sabía que yo era de la plataforma de Salomón del el tipo lo contó todo, ¿no? Y, eh, y, y cuidado, él estaba a favor, porque decía que él, que un, un barrio de allí, es verdad, de un barrio menor, de un pueblo de tal y cual, de un, de un, de, eh, que... que había mucho más en juego, porque con el partido después el tema de la ley de contratos, dice, pero si es que los contratos, una decisión del Tribunal Supremo puede significar 300 millones, 500 millones de, de, de ahorro para el Estado, no sé cuánto, dice y, y esas cosas las resuelves allí en un intercambio de cromos. Pero, pero hubo una mayoría de, había cinco en la sala, hubo una mayoría de juristas, no todos progresistas, uno de ellos conservador, pero honesto, que dijo, <laughs> damas y caballeros... Eh, el derecho lo que dice es esto, y esto no se ha hecho, y por lo tanto esta decisión es ilegal. Pero eso no hubiera sucedido si... Es decir, el, el, el derecho, por lo tanto, fue esencial y fue esencial, todo lo, fue esencial todo lo demás que hubo alrededor. El movimiento social, el movimiento técnico urbanístico, arquitectónico de, de la gente que sabía y después el, el, el movimiento artístico es que, que, que la verdad es que llevó al cabañal a muchos sitios donde no se conocía. Y metió una enorme presión sobre las instituciones que se mueven y las instituciones no es solo el gobierno, uno pensaría que es solo el gobierno, pero ahora lo sabemos más que nunca que las instituciones, el Poder Judicial es institución. Por cierto, los tribunales, los tribunales que no funcionan como los tribunales, no me refiero a los políticos, es un, al final es un derecho social, es una prestación enorme de la que nadie se pregunta es un bien esencial y sin embargo el Estado tiene una propuesta ahí institucional brutal eh, necesaria eh, porque es un derecho fundamental es un derecho humano Jordi creo que querías comentar sí algo. yo quería comentar una cosa a Raíz eh, Claudia me ha, me, ha, me ha llevado a mi pasado inmediato y yo vengo del Ayuntamiento de Barcelona estuve en los ocho años bueno había estado antes durante mucho tiempo pero estuve en los ocho años de gobierno Colau y, y yo quiero decir una cosa porque hay una, una cierta sensación de que yo decía nos ha cambiado el paradigma, nos ha cambiado el esquema de trabajo y no tenemos los instrumentos. Y luego aparece siempre el y las instituciones públicas que son burocráticas, lentas, tal, incapaces de adaptarse a los cambios y a las exigencias. Yo quiero yo quiero levantar la voz a favor de las instituciones y las instituciones se pueden transformar. Lo que lo, la lealtad sansenca uh, fue un, una, una aventura la gestión comunitaria de ese equipamiento con un cierto riesgo jurídico, porque era un camino... Y al lado de la lealtad sansenca hay una gran fábrica que escamballó, que esa ya fue de narices la cesión lo, lo que se llegó a hacer. Uh, y eso se hizo y se pudo hacer. ¿Por qué? Eso podría yo ahora hacer un canto, es que los políticos que estábamos en ese momento tuvimos la valentía, bueno, una cierta valentía, algunos tuvieron más que otros, 13 querellas criminales, se dice pronto. Claro. Pero hay una cosa que se cuenta poco, y fue el acuerdo, el pacto con la mesocracia municipal, es decir, con la estructura gerencial y directiva y funcionarial del ayuntamiento. Sin eso... No, no sale. Aunque hubiéramos tenido el derecho a favor, que no siempre se tiene, pero también sí. hemos perdido la de Akbar, sí, es sí, fuerte. Claro. Uh, unas veces se gana y otras veces se pierden los judíos. Sin, sin el acuerdo, eso es fundamental. Hay veces que cuando uno quiere transformar tan rápido, se olvida que hay un agente de cambio esencial, que es el que mueve los papeles cada día, desde que se levanta hasta que se va a dormir, sí. que se sabe los vericuetos de lo que se ha hecho siempre igual, pero que también sabe las puertas digamos, para hacer caminos distintos. Y hay una cierta curiosidad por parte de, de la estructura funcionarial si se, le deja, si se le deja hablar. Lo digo porque creo que uno de los problemas, no, no digo que Claudio lo haya dicho, ¿eh? pero uno de los problemas de, un, de una cierta, eh, digámoslo así, para entendernos, izquierda, es, y tenemos las instituciones a, a la contra. Y las instituciones están ahí y, y hackearlas es posible. Con la complicidad de los más institucionalizados, que son los servidores públicos y los funcionarios. Yo no sé si conseguiremos transformar el Ministerio de Cultura. No lo sé. Pero de unido lo que hemos hecho en unos cuantos meses. Se ha creado una Dirección General nueva. ¿Qué se trata de hacer? Poner los ojos. Y hoy lo decía en la presentación. Ver que hay elementos que pueden ser Mintzberg, un teórico de las organizaciones dice que las estrategias buenas crecen como las malas hierbas es decir no leamos tanto y sepamos mirar si hay una cosa como cultura y ciudadanía en un rinconcito del ministerio de los que no salen la carpeta de traspasos cuando te traspasan el ministerio porque lo que te aparece son las grandes infraestructuras el problema de financiación ese no aparece si uno lo sabe mirar y de ahí extrae hombre de ahí podemos sacar claro. eso puede convertirse en un agente de cambio no solo en la Dirección General de Derechos Culturales que dirige Jazmín y que está Benito, sino puede impulsar cambios hacia otros lugares. Y ahora lo que más ilusión me hace es cuando voy a un consorcio, no voy a decir nombres para no meterme en un charco, y de golpe alguien empieza a hablar uh, de manera interesante de prácticas que ya ocurrían en su institución, pero simplemente estaban en el último rincón. Proyectos educativos, el otro día me pasó en un gran museo en el que un grupo de chavales de Vallecas habían hecho un documental dirigido por Jonás Trueba, nada más y nada menos, bueno, animado por Jonás Trueba, que era la visión del museo de los, uh, de los uh, personal de seguridad y de limpieza. Mayoritariamente las mujeres, mujeres, las de limpieza, inmigrantes, la mayoría. Es un documental que estremece estaba en la periferia de ese centro. Nadie se le ocurría contarlo cuando hacían la rueda de prensa. Bueno, simplemente se trata de traerlo a escena. Y eso, de golpe, genera cambios imperceptibles que consiguen que un jefe de servicios jurídicos, que a primera vista, dices, con este no nos vamos a entender, consiga hacer un contrato como el de la lealtad sansenca. Porque sin él no lo hubiéramos conseguido. Y no hubiéramos conseguido frenar las hordas de equipos de abogados que se nos tiraron a la yugular cada vez que hacíamos medio movimiento. Por tanto, romper una lanza a favor de los servidores públicos, de las instituciones y de lo institucional, porque hay un agente de cambio. En la transformación que nos proponemos, mm. que se propone estas este, jornadas creo. como estas. Es, es evidente que, que una interdisciplinaridad, o sea, no me gusta mucho esa palabra, pero digamos que una mezcla más activa de esa transversalidad que se exige en cultura es absolutamente necesario en los equipos técnicos, ¿no? Mm. Claudia, creo que decías algo. Y sí. si hay alguna pregunta, por favor, que no veo muy bien desde aquí, lo, lo, que me lo apunten. Dime, Claudia. No, o sea, como por, por alusiones también, <laughs> por alusiones, eh, o sea, una lanza completa, o sea a favor también del, del, del funcionariado eh, aliado, ¿no? que te lo encuentras también. Y es verdad que, que a veces lo que hace falta es generar esa transversalidad ¿no? y, y, y traer, digamos, o sea, que, que, que el funcionariado, los equipos jurídicos, también conozcan estas realidades culturales y los proyectos que, la, que muchas veces no los conocen. O sea, te encuentras, o sea, yo me acuerdo con un jefe de servicio que teníamos que, que no conocía los equipamientos de la ciudad. O sea, llevaba 20 años en el ayuntamiento y jamás había eh, o sea, no, no sabía, íbamos a hacer un, una actividad con jóvenes y no, no sabía el lugar donde los íbamos a hacer. Entonces o sea, le pedimos, mira, por favor, ¿o sea, puedes dedicar el resto de tu jornada laboral a darte un paseo por la ciudad y conocer los equipamientos culturales. Entonces también salir un poco de, del marco digamos, de, del, del papel y del expediente administrativo. ¿no? Y, y de Camballo, que creo que es un ejemplo del que se habla poco, ¿no? porque mencionamos muchas veces Tabacalera como ejemplo, pero creo que Tabacalera no es el ejemplo. No, porque Tabacalera al final se, se, se tradujo, o sea, fue el ejemplo durante un tiempo, ¿no? porque bueno, pues por fin había un, un, un espacio de, de cogestión grande ¿no? en el Estado español, pero, pero al final eso se, se articulaba en base a una, a una asociación cultural y a la buena voluntad de esas personas que estaban en esa junta directiva, con toda la responsabilidad que eso implica, en términos de responsabilidad directa de lo que ahí ocurría. Sin embargo, en, en, en Cambayo o en los ejemplos de Nápoles, ¿no? que le dan un giro a toda la cuestión del uso del espacio, que no es tanto la personalidad jurídica de a quién tú cedes, sino al uso cívico de los equipamientos. En Cambayo, yo creo que lo interesante y es creo que interesante compartirlo es valorar el trabajo voluntario que, que hizo la, la, la vecindad en ese lugar, en esa fábrica industrial durante muchos años. Entonces es como contabilizar económicamente ese trabajo reproductivo, invisible, no monetarizado, pero que es trabajo, que es el trabajo que sostiene las vidas en, en muchos otros casos. Y en este caso se contabilizó eso y se hizo la comparativa de cuánto costaría que eso se hiciese con servicios del ayuntamiento o servicios subcontratados a una empresa privada. Y al final, pues el trabajo eh, reproductivo y voluntario de la gente pues salía más a cuenta que, que lo otro y así se convenció a los servicios jurídicos, ¿no? Entonces como ese tipo de marcos los necesitamos y ahí necesitamos las alianzas de, del funcionariado que también, o sea, que, que y, y pensar en, en, en enfoques de, de, de políticas públicas que sean irreversibles, ¿no? O sea, pensarnos también como las personas que bueno que pasamos ahí, que hemos pasado en el plano como más político, como circunstanciales. Y, y, y que lo que, lo que quede, ¿no? que quede un pozo también de, de transformación institucional dentro de la propia eh, institucionalidad, y cuando sales, pues seguir haciéndolo, pero desde otros lugares. María, creo que deberías decir algo. Dos cosas muy rápidas por si alguien quiere intervenir, pero precisamente lo de Tabacalera yo creo que lo que denotaba era como una deficiencia de, de, de que el derecho no sabía reflejar la realidad de lo que estaba sucediendo y forzar una asociación, que no solamente pasó en Tabacalera, pasó en más sitios, era la única manera de generar una posibilidad de acuerdo con la Administración y efectivamente sobrecargaba... A una serie de personas que también toman una responsabilidad excesiva, estoy eh, totalmente de acuerdo. Pero hablando de, de cómo contagiar de los discursos culturales a personas que tienen, digamos, responsabilidad en la vida pública, pero quizá no están tanto en el ámbito cultural, en el proyecto que contabas de las cárceles, se ve de manera muy, muy específica, porque no solamente eh, aquellos funcionarios que están en la prisión tienen que conocer, hemos dado formaciones participan de los órganos de autogobierno cultural de las prisiones, sino que además tenemos que trascender de ellos y convencer de esto a los jueces que son quien firma la sentencia sustitutiva cultural en lugar de un trabajo de limpieza o lo que sea. O sea, todos los agentes, y creo que es un trabajo so social que trasciende nuestro sector, para que puedan funcionar estos otros modelos. Quedan 15 segundos. No sé si queréis. <laughs> queréis no queremos invadir el espacio también de la siguiente propuesta muchísimas gracias a todas a todas vosotras y espero que nos encontremos ganando terreno gracias